que ahora, en la medida que se reabren los gimnasios y esos servicios, obviamente los precios vuelven a irse a la normalidad. Entonces estamos relevando hoy la realidad de los precios que antes no podíamos mostrar en las encuestas, y eso va a hacer que los precios, las variaciones de precios que se releven sean más altas. También es una realidad que durante todo este año el Banco Central estuvo emitiendo muchísimos pesos, pero del otro lado, la gente, cuando hay mucha incertidumbre, como la que generó la cuarentena, más en un país acostumbrado a usar mucho efectivo, lo que hizo fue demandar muchos pesos. Entonces, si bien es cierto que un aumento de la oferta de pesos genera inflación, pérdida de poder adquisitivo de los pesos, que debería reflejarse en los bienes y servicios, la realidad es que como nosotros demandábamos gran parte de eso, lo que se reflejó fue poco. Lo que pasa es que hace ya algunos meses hemos visto, por ejemplo, reflejado en los dólares libres, la depreciación de nuestra moneda, ¿no es cierto? Y eso es porque la gente empezó a dejar de demandar los pesos en la medida que la economía se iba normalizando. Y ahora es peor porque encima la gente no solamente deja de demandar los pesos porque se ha normalizado un poco más la economía, sino que además porque está harta de que le quiten poder adquisitivo para financiar al gobierno, que es lo que hace con el impuesto inflacionario el Banco Central. Lamentablemente, hacia adelante lo que se espera es que esta tendencia de la gente a dejar de demandar pesos y el del Banco Central a seguir aumentando la oferta durante el año que viene continúe. Así que, si bien hemos visto una baja de la inflación hasta ahora, la realidad es que vamos a ver una nueva alza a lo largo del año que viene. Y como bien vos comentabas, lamentablemente eso a lo que más les pega durísimo es a los más pobres. Así que va a tener un impacto en términos de empobrecimiento de la gente. Es posible, como dijo el presidente, de que en la Argentina hoy no tengamos hambre, pero la realidad es que eso es porque se ha lanzado un montón de planes asistenciales que la verdad no son sustentables en el tiempo, en la medida que la Argentina no crezca y no saque a esa gente de la pobreza y de la necesidad de la asistencia del Estado para no pasar hambre.